mi mejor cliente. Y no solo eso. No pararemos hasta que todo Yarano pueda vivir en libertad. No importa su raza, género, sexualidad o credo. Los mejores suministros para ti. ¿En serio no te imagino saliendo con Talia? ¿No? Nos metíamos en muchos problemas. Talia me enseñó mucho de mí misma. Cosas buenas y malas. Cambió mi vida. Talia tiene ese efecto en las personas. Si no, hace que te maten. ¿Necesitas suministros? Este guerrillero te apoya. ¡Ya era hora! Necesito que hagas unas entregas por la causa. Tú entregas el viviro y yo recojo las ganancias. ¿Para quién son? ¿Las has probado? Yo las probé y ya no puedo parar. Mis orines son morados. ¿Quieres? No. ¿Quién está pagando por el viviro, Juan? Antes de acabar con Castillo, debemos pedir más sabores. Son los Yankees. Peor. La CIA. ¿La maldita CIA trata con libertad? ¿Qué opina Clara? Bueno, si supiera, espero que diga algo como... Gracias, Juan. Me fascina tener armas para matar fascistas como Castillo. Etcétera, etcétera. La libertad cuesta dinero. Clara no pregunta. Y yo no le digo. Esto es un club privado. Entre tú, yo y los faros repletos de dulces de Antón. Clara necesita estar limpia para su gente. La estás protegiendo. Creo que no soy el único que se preocupa por Clara. Solo recuerda... que tras la revolución, no tendrá tiempo para un guerrillero como tú. Por si acaso. Así se hace, guerrillero. Ya te conté que fui mediador en un trato entre los Yankees y el cártel de Sinaloa en el 89. Siento que me lo vas a contar, aunque diga que sí. Los malditos capos querían ocultar su dinero en propiedades estadounidenses para poder lavarlo. Era un trato de 50 millones de dólares, Danny. ¡Qué fantástico, Juan! Hasta conseguí que me dieran unos cuantos kilos de mercancía. La vendí en el mercado negro, pero luego lo perdí todo en Monte Carlo. ¿De qué me sirve esa información ahora? Bah, me sentía solo. ¡Suerte!
Gracias. Uno menos. Entregué el primer paquete. Bien, bien, oye. ¿Te conté que una vez fui mediador en un trato de Gorbachev? Déjame adivinar. Hiciste el trato. Conseguiste una parte y la perdiste en una apuesta de la que ya ni te acuerdas. Pues, sí. Creo que eso significa que ahora somos familia. Bienvenido. Despiértate. Despiértate. Quería a Clara, pero te tengo a ti. ¿Creías que no notaría que Libertad les vendía a vivir o a los Yankees? ¡Eres hombre muerto!
Los guerrilleros arrestaron a mi familia en el 67 y dejaron a mi papá en esta misma celda. A mí me dejaron en la de al lado. Tenía 13, como tú, mijo. Solíamos hablar por este conducto todas las noches. Me encantaba. Su voz me enseñó a ser fuerte. Un hombre. Y luego vinieron los guerrilleros. Cada día un cargo nuevo. Crimen por crimen, pieza por pieza les pagó a los guerrilleros. Pero aún así hablábamos todas las noches. Hasta que le cortaron la lengua por sus mentiras a Yara. ¡Basta! ¡Detente, papá! ¿Quién es este guerrillero para ti? Deberíamos saltarnos unos pasos, Raúl. ¡Viva libertad! El ataque. El Hotel Paraíso. Dani estaba ahí. Tú me dijiste que te escondiste en el túnel. Dani pudo matarme. Pudo entregarme a libertad. No hay tiempo para mentiras. Ya dejé de escapar. He escuchado. He aprendido. He hecho todo lo que me pides. Seré el presidente. Deja que Dani se vaya. No soy un monstruo, Diego. Tendrá una oportunidad. Tengo que salir de aquí, carajo. Sigue caminando, Dani. ¡Carajo, Diego! ¡Castillo es un maldito psicópata!
Tenemos que hablar. Es sobre Castillo y Libertad. Es sobre todo. Está bien, Clara. Cuéntame. No, no de esta forma. Búscame en la escuela para los perdidos de Esperanza. Creo que conoces el lugar. Podría decirse que sí. Voy para allá. Dani, asegúrate de estar solo, sin Juan. Esto es entre tú y yo. ¡Juan! ¡Nos engañaron! Castillo estaba esperando. Él y su maldito general trataron de matarme. Me alegra que estés a salvo. Dani, debo preguntarte. ¿Les dijiste algo? Ni una puta palabra. Cuando eres guerrillero, te quedas guerrillero. El chico, Diego. Él me salvó. ¿Qué? Mató a tiros al general de Antón. ¿El perro viejo? Pinga, eso es bueno, muy bueno. Es como una tremenda jugada de ajedrez galáctico, Dani. ¡Al carajo con tu ajedrez galáctico, Juan! ¡Me arrancaron las muelas! Me pasó lo mismo en el Congo. Excepto que me las saqué yo solo. Mastica con los del frente, como los conejos. Y Juan, que Clara no se entere de esto, por favor. Nos engañaron. Eso es lo único que necesitas saber. Clara ya tiene demasiados problemas y a ti casi te hacen pedazos. Gracias. La escuela para los perdidos de Esperanza. El origen, ¿no, Clara? Oye, Dani, Clara está arriba. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Es de mi papá. Lo tomé prestado. Claro que sí. Estoy harta, Talia. No más juntas secretas. No más protestas. No más amigos que desaparecen. Es muy fuerte. Entonces, ¿vas a marchar al Capitolio y a poner la pistola de papá en la cabeza de Castillo? No. Construiré un ejército. Y luego voy a derrotar a Castillo. Ven conmigo. ¿No crees que pueda hacerlo? Lo he visto, Talia. Lo he soñado. Mi mamá solía decirme, deja los sueños para los yaranos ricos y de piel clara. Nosotros no soñamos. Sobrevivimos. No vas a liberar a Yara matando a Castillo, niña rica. Tienes que convencer a Yara de querer ser libre. Por todos. Clara. Clara. ¿Quieres decirme por qué me trajiste de vuelta a mi antiguo orfanato? Está perdiendo, Dani. Pronto marcharemos al Capitolio. Y ahora, Castillo quiere una reunión. Es broma, ¿verdad? Quiero saber qué piensas. Ya han estado frente a frente. Creo que Castillo siempre está dos pasos adelante. Y no se detendrá hasta que le pongamos una bala en la cabeza. ¿Entonces qué? ¿Matamos a su hijo? ¿Tuviste la oportunidad?
¿Por qué no lo hiciste? Juan tenía información confiable de que había un castillo en ese hotel. Solo que era el equivocado. Dejaste vivir a su hijo. Y Castillo te liberó de una sentencia de muerte. La cosa es, Dani, que tenías razón. Si Yara tendrá un futuro, su gente y la nuestra tendrán que coexistir. El punto nunca fue matar a Castillo. Era liberar a Yara. Para todos. Tú ya te habías decidido, ¿no es cierto? Yara necesita un líder, Clara. No un mártir. Viva libertad, Dani. Thank you.